Buenas tardes, gracias a todos los doctores que están aquí presentes para la plática del día de hoy y a todos nuestros seguidores en las redes sociales. Yo soy el doctor Juan Ramón Rentería Dávila, soy parte del staff médico de Top GDL y el día de hoy vamos a ver la plática de ruptura de tendón calcáneo. Ok, para comenzar a hablar del tendón de Aquiles o tendón calcáneo, vamos a hablar de la anatomía. Todos los tendones tienen una disposición más o menos como esta. Tienen diferentes fascículos que están formados por fibrillas de colágeno tipo 1 y todos estos fascículos están organizados en diferentes en forma paralela y están envueltos todos estos en un endotendón, el cual tiene la irrigación, la inervación y también llegan ahí los vasos linfáticos. Se organizan todos ellos y forman ya en conjunto el tendón propiamente dicho, rodeado por el paratendón o peritendón. El peritendón le va a dar las características de flexibilidad. Todo esto es un tejido conectivo rico en fibras de elastina. Entonces, ya propiamente dicho, el tendón de Aquiles es el más fuerte y más grande del cuerpo. Está formado por el tríceps sural, los dos gemelos y el músculo sóleo, que están en la parte más profunda, en la parte posterior de la pierna. Forman una conjunción entre estos tres y se forma el tendón de Aquiles que se va a insertar en la tuberosidad posterior del calcáneo. Su longitud aproximada es de 15 centímetros desde la unión miotendinosa hasta la inserción. En algunos casos también contribuye el tendón plantar, esto es aproximadamente en un 6-8% de los casos. Un aspecto importante es la irrigación de este tendón. Está dado principalmente por la arteria tibial posterior y la arteria peronea, que forman un conjunto de ramificaciones y nos da todo el trayecto de la irrigación. Cabe mencionar que hay un área crítica que se da entre los 2 y 6 centímetros de su inserción, la cual es, como vemos aquí, un poco menos irrigada, lo cual va a ocasionar que sea una zona más débil en general. Y también, hablando de la inervación de toda esta zona, está dada principalmente por el nervio sural y el nervio tibial y sus ramificaciones. Okay. En cuanto a epidemiología, las lesiones de este tendón de Aquiles son muy comunes en los deportistas. Es por eso que es tan importante en la medicina que practicamos aquí en Top GDL. Principalmente se ven en deportes en los cuales tienen movimientos constantes de aceleración y desaceleración, brincos, etcétera, como son el básquetbol, raquetbol, voleibol, etcétera. Se ve principalmente en pacientes adultos entre la cuarta y quinta década de la vida, con un pico promedio entre los 37 y 43 años de edad. La incidencia es bastante frecuente, hay 18 por cada 100.000 personas al año aproximadamente, esto con cifras reportadas en Estados Unidos. Y un aspecto importante, algo tiene que ver también las características físicas del paciente, ya que hasta el 26% de las personas que tienen una lesión del tendón de Aquiles pueden llegar a tener una lesión en el tendón contralateral. Factores de riesgo, bueno, los pacientes que realizan estos ejercicios de forma constante. También lo que mencionamos de la edad, porque va disminuyendo el riego sanguíneo, además de la zona crítica que ya mencionamos como aspecto anatómico. Pacientes que utilizan de forma crónica corticosteroides o aquellos que han recibido algún tratamiento reciente con fluoroquinolonas, antibióticos. Y el sexo masculino. El sexo masculino, aunque no es exclusivo de, pero se ha visto más frecuente en este. Ahora, entrando en los mecanismos de lesión. Bueno, como ya mencionamos, los movimientos de flexión y extensión repetitivos del tobillo. ¿Por qué? El tendón de Aquiles nos va a dar la flexión plantar principalmente. Entonces, cuando hay una flexión plantar intensa, como en el despegue del pie, es generalmente cuando se lastima. Esto se ve, por ejemplo, cuando hacen un sprint, cuando van a iniciar una carrera, que es hasta la mitad de las lesiones son con este mecanismo.
También cuando hay una dorsiflexión inesperada, como vemos en el ejemplo, vas caminando y de repente te caes en un agujero, hay una irregularidad en el terreno y esto nos puede ocasionar que se lastime el tendón de Aquiles. Cuando, mismo mecanismo de lesión, pero cuando llevamos el pie como en posición de quino, la punta hacia abajo y caes forzosamente, hay una dorsiflexión forzada y eso también nos puede ocasionar una ruptura o en casos también de trauma directo. Puede haber algún corte con algún cristal, alguna lámina, etc. ¿Cómo lo vamos a identificar? Bueno, lo primero que hay que hacer siempre es una inspección. Como vemos en la imagen, vamos a tener edema, aumento de volumen, equimosis en algunos casos. Hay que evaluar los rangos de movilidad del paciente, ya sean los movimientos activos y también aplicando resistencia para ver la fuerza que tiene de la movilidad. El paciente generalmente refiere un chasquido repentino en la parte posterior del talón. Puede referirlo como que sintió una pedrada, como que sintió un golpe, un latigazo intenso. Y esto, además de que nos proporciona un hallazgo pues, o algo con lo cual sospecharlo, se va a acompañar de dolor y la dificultad para la movilidad. Cabe mencionar también que hasta uno de cada tres pacientes refiere tener síntomas prodrómicos, es decir, ya tenían algo de molestia en el tendón, pueden estarse acompañados de dolores o inflamación en la zona y finalmente tener una ruptura posterior. Hay signos específicos, hay pruebas como la prueba de Thompson, consiste en presionar la parte posterior de la pierna y el pie va a ocasionarnos una flexión plantar. Y este se ve presente en los casos agudos prácticamente en todos. También una prueba con la rodilla en flexión, con el paciente boca abajo, pedimos que doble la rodilla 90 grados y visualizamos cómo se ve el pie relajado. Cuando hay una asimetría entre los dos pies, vamos a tener un signo positivo comprobando que el lastimado es el que tiene menor flexión plantar. El signo del hachazo, en el cual vamos palpando el trayecto del tendón y notamos una brecha o una discontinuidad del mismo. Todos estos se exploran en decúbito prono. Y si nos queda alguna duda después de la exploración física, bueno, tenemos los auxiliares diagnósticos. En este caso es muy evidente la discontinuidad del tendón, esto hecho en un ultrasonido. El ultrasonido es una gran herramienta diagnóstica porque nos va a ayudar a hacer un diagnóstico dinámico. Podemos estar haciendo la prueba de Thompson mientras estamos haciendo el ultrasonido y esto nos va a ayudar a detectar más fácil la lesión. Cuando no contamos con un ultrasonido, podemos también hacer radiografías simples. Aunque no es el método diagnóstico para ver directamente el tendón de Aquiles, podemos encontrar hallazgos asociados como fracturas por avulsión, es decir, que se arranque el tendón de Aquiles del sitio de inserción en el calcáneo, o como en esta imagen, que se pierde la sombra de la inserción del tendón de Aquiles, lo que se conoce como el borramiento del triángulo de Krager, que se forma entre el calcáneo, la parte posterior de la tibia y el tendón de Aquiles. Esta zona es donde está la bursa, aquí lo vemos, y cuando no se ve es porque está roto el tendón de Aquiles. Y finalmente, bueno, la resonancia magnética, que si contamos con ella es una extraordinaria herramienta diagnóstica. Esta ya nos va a ver exactamente el sitio de lesión, la retracción del tejido, hasta dónde se extiende el edema, si hay o no edema óseo, y esta es muy útil cuando vamos a hacer una planeación preparatoria. Ok, ya hicimos el diagnóstico clínico, ya tenemos integrado todo. Ahora, ¿qué opciones terapéuticas tenemos? Bueno, aquí en las opciones terapéuticas es un tema algo controversial, ya que vamos a tener ventajas tanto con el tratamiento conservador como con el tratamiento no quirúrgico, Las cuales son las ventajas: conservador, no va a haber cicatrices y no hay ninguna complicación relacionada con la cirugía. Esa es la principal. Y en el quirúrgico, y esto es muy importante, la menor tasa de rupturas, el mejor resultado funcional y la reincorporación al trabajo más rápido. ¿Qué desventajas tiene cada uno? Bueno, el conservador, que va a requerir un apego más intenso del paciente al protocolo de rehabilitación para
tener un buen resultado. Y el quirúrgico, que bueno, además de que es invasivo, los riesgos propios de cualquier cirugía, hay un poco más de inflamación relacionada con la herida quirúrgica y el costo. El costo también se va a ver incrementado. Entonces, ¿cómo llevar un tratamiento conservador? Antiguamente hacíamos una inmovilización con el pie en equino, dándole relajación a la parte posterior del pie, con el tendón de Aquiles, tratando de que tenga la menor movilidad posible, y se dejaba así entre 6, 8, 10 semanas, y después venía un periodo de rehabilitación y fortalecimiento. Esto no estaba dando tan buenos resultados porque teníamos unas tasas de reruptura más o menos del 11-12%. Entonces empezaron a hacer investigaciones y se han hecho nuevos protocolos de rehabilitación un poco más dinámicos, que nos hagan una carga más temprana para disminuir primero el periodo de rehabilitación y valorar que se mueve más rápido el paciente, reincorporarlo más rápido a sus actividades, y esto nos ha traído también una tasa menor de rerupturas. Para esto se utiliza una ortesis dinámica como la que vemos aquí, que de igual forma nos va a mantener el pie en equino, nada más que, por ejemplo, esta bota tiene una graduación, podemos ir bajando la dorsiflexión la flexión plantar de acuerdo a lo que vayamos necesitando, y esta misma bota nos va a ayudar a empezar el apoyo del paciente. Entonces, tratamiento conservador no es sinónimo de que no se le va a hacer nada, al contrario, es mucho más importante que tenga un muy buen apego al protocolo de rehabilitación. Este es un protocolo de rehabilitación que seguimos aquí y que se ha estudiado tanto en pacientes quirúrgicos operados como en pacientes que se deciden no operar. Entonces, vamos a empezar las dos primeras semanas utilizando su férula o su bota walker con posición en equino, uso de muletas para evitar el apoyo, ya sea inmediatamente después de la cirugía o inmediatamente después de la lesión. Así lo tenemos 2 semanas. Esto para que se empiece a consolidar el hematoma que está localizado en la parte de la lesión. A partir de la segunda o cuarta semana ya empieza con algo de movimientos controlados del tobillo, todo controlando la dorsiflexión, o sea, que no pase más del neutro. Se puede hacer flexión plantar, pero no dorsiflexión. Es decir, se mantiene con elevación la altura del tobillo. Empieza con un apoyo asistido con muletas. A partir de la segunda semana se empieza con un apoyo gradual del peso de aproximadamente el 25%. Cada semana se va aumentando otro 25%. Así hasta alrededor de la quinta, sexta semana ya tener el apoyo completo y empezar el retiro de las muletas. Entonces se incorpora a una terapia física y rehabilitación propiamente para que estén con los movimientos pasivos, activos de la flexión plantar, movimientos de rodilla y cadera sin mover el tobillo, algo de hidroterapia, y en caso de que sea un paciente posoperatorio, muy importante la movilización de la herida. Okay. Entre la cuarta y sexta semana ya tenemos un apoyo a tolerancia, ya casi llegando al 100%, todavía con muletas, y continuamos más o menos con lo de la semana 2. Llegamos a la posición, a la semana 6. Entonces, ya podemos empezar el apoyo sin muletas, ya podemos empezar algo de ejercicios de dorsiflexión y empezamos ejercicios de resistencia. Ya hay que trabajar fuerza y hay que trabajar propiocepción. Terapia física se encargará de contrastes con frío-calor, continuar con ultrasonido y continuar otra vez, muy importante, la movilización de la herida. Aquí empezamos ya ejercicios con carga. Entre las semanas 8 y 12 ya se retira la bota, continúa el retiro de las muletas o el bastón en lo que lo tengamos en ese momento, progreso de movilidad, fuerza y propiocepción, ya prácticamente la reeducación de la marcha. Y después de la semana 12 ya se permite el entrenamiento de fuerza y resistencia y empieza el entrenamiento deportivo si es que así lo tenía. Importante, el ejercicio de contacto se reserva aproximadamente después de los 9 meses. Cuando es una actividad de bajo impacto, después de los 6 meses generalmente ya están reincorporados.
Es un tratamiento conservador. Y bueno, tenemos tratamiento quirúrgico. ¿Qué opciones tenemos? Tratamiento abierto tradicional, tratamientos nuevos con percutáneos o tratamientos quirúrgicos con aumentación. La aumentación es cuando se utiliza algún tipo de injerto, cuando utilizamos alguna matriz acelular. Importante, no es una cirugía de urgencia, hay que retrasar la cirugía hasta que las condiciones cutáneas estén en óptimas, que no esté muy edematizado, que no esté vigilar mucho el estado neurovascular del paciente. Y las incisiones quirúrgicas, bueno, hay tres tipos de abordaje, generalmente son posteriores. El abordaje abierto tradicional, que puede ser una incisión longitudinal medial o para tendón, puede ser una mini open o percutánea proximal. Igual mini open con un aparato especial para ayudarnos a hacer la atención. Este es un tratamiento abierto tradicional, una incisión longitudinal para tendón. Vemos la ruptura, vemos el hematoma, las fibras tendinosas. Y bueno, para aproximar cada extremo del tendón tenemos diferentes técnicas de sutura. Esto ya va a depender de cada cirujano, con la que se siente más cómodo, con la que él siente que tiene mejor reforzamiento. Muy importante, siempre cerrar por capas, porque aquí vemos cómo está abierto el peritendón, vemos ya el tendón expuesto, el tejido celular subcutáneo y la piel. Una de las principales complicaciones va a ser el cierre de la herida en estos casos. Este es un ejemplo de una cirugía percutánea, cómo nos apoyamos de un aparato que nos ayuda a pasar la sutura a través del tendón, tanto proximal como distal. Se recupera en la incisión pequeña que se hizo, se posiciona el paciente en posición neutra para anudar los extremos del tendón. Y hay otra técnica esta, por ejemplo, es cuando la ruptura del tendón es en el tercio medio. Cuando la ruptura del tendón es hacia el tercio más distal, o tenemos muy poco cabo en la porción distal, podemos tomar de forma percutánea la porción proximal y en la porción distal podemos reinsertarlo directamente al calcáneo con anclas, como estamos viendo imagen. Y una cosa aparte, o un tema aparte, serían las rupturas crónicas. Las rupturas crónicas generalmente son quirúrgicas porque generalmente vamos a encontrar retracción ya de los tejidos. Además de esto, tiene un pobre potencial de curación y generalmente podemos ya utilizar diferentes técnicas, no solo de sutura, sino de aumentación del tendón. Podemos hacer injertos Bellé desde los gastrocnemios, elongarlos, hacer alguna aumentación con el flexor de Lalux, matriz dérmicas acelulares o con injertos de cadáver. ¿Cómo vamos a tomar una decisión? Bueno, aquí tenemos un algoritmo, tenemos una ruptura de Aquiles, aguda o crónica, vemos el tiempo que tiene la lesión. Si es una lesión crónica, es decir, más allá de 4 o 6 semanas, tenemos los estudios y tenemos que medir la brecha que existe entre la lesión. Cuando es menor de 3 centímetros, podemos tratarla como si fuese una lesión aguda, a lo mejor con algo de aumentación, pero la reparación puede ser directa. Cuando la lesión es más allá de 3, cuando la brecha, perdón, es más allá de 3 centímetros, entonces vamos a pensar ya en transferencias del tejido local o en autoinjertos o injertos. Y bueno, eso fue el tema. Y este es un caso clínico que vimos acá: paciente de 39 años de edad, que cae dentro del pico de incidencia máximo, con antecedentes de hiperuricemia, 4 meses de tratamiento, es el único tratamiento que tomaba, deportista ocasional, practicaba básquetbol y así fue como se lesiona. Se lesiona durante un juego de básquet, al intentar correr siente un golpe en la parte posterior de la pierna derecha, dolor intenso, limitación de la movilidad. Se le explora, se le realiza la maniobra de Thompson, la cual es positiva, había una depresión hacia el tercio medio del tendón de Aquiles. Y bastó un ultrasonido para hacer el diagnóstico de ruptura del tendón de Aquiles, entonces se procede a un tratamiento. Este es el ultrasonido con el cual se hizo el diagnóstico, perdón por la calidad de la imagen.
podemos ver. Y bueno, esto es lo que se hizo. Se coloca en decubitoprono al paciente, se le pone un torniquete de isquemia a nivel del muslo, se prepara, se aísla todo el campo quirúrgico y se hizo una incisión posterior directa a longitudinal a través del tendón. Se incide el peritendón, se diseca muy bien evitando lesionar los nervios, tanto el sural como el perisovenoso cefeno, y aquí se localizan los extremos del tendón. Se evacúa el hematoma y se hace un cierre primario mediante una sutura tipo Krakow. Como había un gran desgarro del tendón de Aquiles, se decidió poner una matriz dérmica celular. Esto va a funcionar como un andamiaje. Además de que le va a dar mayor grosor al tendón de Aquiles, nos va a ayudar para que las mismas células que van a hacer la reparación se unan a la matriz celular y ayudar a que se cicatrice de mejor forma. Entonces, se hizo el cierre primario, se puso la matriz alrededor del defecto, se cierra primero en la parte superior, luego en la inferior y luego ya de forma circunferencial, logrando el cierre completo. Aquí en la primera imagen, bueno, vemos el desgarro importante que tenía el tendón, vemos el cierre y vemos cómo se ve ya la última imagen después de haber colocado la matriz acelular. Se cierra el peritendón, se cierra el tejido celular subcutáneo, se cierra piel, todo con cuidado de evitar cualquier riesgo de infección o adherencias de la herida. Y bueno, eso es todo en el día de hoy con el tema del tendón de Aquiles. No sé si alguien tenga alguna duda, si alguien se reporte ya con alguna duda. Percutáneos, ya hablamos de las técnicas percutáneas. ¿Has hecho percutáneos? Sí, hemos hecho percutáneos también. No necesariamente con el aparatito que se ve acá, a veces únicamente con aguja, que también se puede. También se puede realizar sin tanto problema. Obviamente, para hacer un percutáneo tenemos que tomar un caso agudo con una lesión en tercio medio, que no haya ninguna brecha de separación entre los bordes, que siempre cuando hacemos una técnica percutánea disecar muy bien porque tiene mucho riesgo de lesión del nervio sural. Entonces eso es lo único que hay que cuidar con el tema del percutáneo. Pregunta el doctor Cuenca, ¿qué técnica quirúrgica preferida? Técnica depende del paciente. Caso, o sea, agudo. En caso, como lo mencioné, si es un caso agudo, tercio medio, sin brecha entre los bordes, podemos hacer un percutáneo sin problema. ¿Y caso casos crónicos, como este caso, hacemos una abierta tradicional con una incisión paramedial y si lo amerita, poner una matriz acelular. ¿Y los resultados de cada una? Los resultados, pues con el protocolo de rehabilitación, si tiene un buen apego, el paciente va a tener un buen resultado generalmente. Sobre todo hay que cuidar mucho las heridas, que en la rehabilitación estén movilizando heridas, que no haya adherencia, que no, cuidar mucho las dehiscencias de heridas. Okay. Una pregunta, posterior a la cirugía, ¿cuánto tiempo se recomienda de dejarlo en reposo? Dos semanas en reposo sin movilizar, posición en equino, y después ya empieza el protocolo de rehabilitación que vimos, de movilización siempre manteniendo la flexión plantar, que empiece movilización en flexión plantar, cuidando que no sobrepase la dorsiflexión neutra. Dice el doctor Cuenca que muchas gracias y saludos. Saludos al doctor Cuenca. ¿Listo? Bueno, entonces damos por terminada la plática de hoy. Gracias a los que nos siguieron. Y si existen algunas dudas, vamos a seguir contestando a través de las redes. Acaban de poner una. Doctor, respecto a la zona más frecuente de lesión que tiene avascularidad relativa, ¿se debe tomar alguna conducta respecto a arterias peroneas y tibias posterior? Tibia posterior. No hay una indicación como tal. Es una zona de menor irrigación natural, entonces no hay algo específicamente que tengamos que hacer. Sabemos que esa zona crítica entre los 2 y 6 centímetros de inserción es menor la vascularidad que en el resto, salvo que el paciente tuviera algún
problema de trombosis o alguna algún problema arterial específico, habría que hacer algo respecto al caso, pero de lo contrario se trata de forma igual a todos los pacientes.